Gracias, niña mami. Quiero aprovechar este momento también y, como ustedes ya lo escucharon, hoy me hace favor de acompañarme parte del equipo de trabajo de este honorable ayuntamiento. Me acompaña el licenciado Ciro Ríos, quien es el secretario del ayuntamiento, la licenciada Viridiana, nuestra coordinadora de educación, la señora Santa Lucía, regidora también, la licenciada Lea, regidora, Juan Alberto, regidor, el ingeniero Iván, regidor, y por supuesto la síndico, la licenciada Anabel también. Pero muy en especial también hoy nos acompaña el regidor Don Rodolfo Armando, quien es el encargado precisamente de la coordinación de educación. Quiero agradecerles este espacio que me regala y decirles que este ayuntamiento está muy interesado en la agenda de educación. Sabemos y lamentamos mucho el índice en que tenemos de mejoratismo en el municipio 51.6%. Creo que como pueden estar los maestros, por supuesto los padres de familia y ahora las personas ya de más de 15 años que no han terminado sus estudios, vamos a hacer una campaña para que todos tengan la oportunidad de terminar su primaria, su secundaria, y de esa manera Tlaxco se vea en otro porcentaje mucho más bajo del que hoy tenemos. Quiero también decirles que yo siempre estaré dispuesto a trabajar para la educación, por supuesto. También felicitarlos porque seguramente muchos de ustedes recordarán que aquí tuvieron a una alumna muy destacada que tuvo un reconocimiento a nivel internacional a través de la Embajada de China, que gracias a los maestros y a ustedes pudieron obtener ese reconocimiento. La telesecundaria es reconocida a nivel mundial, no solamente acá en el estado de Tlaxcala. Gracias a los maestros, gracias a esa alumna que ella fue destacada y que seguramente muchos de ustedes son ese tipo de alumnos. A veces lo que nos hace falta es un poquito de empuje, ¿verdad? Un poquito de atención, y hoy vengo a sumarme con ustedes, maestros, para esos trabajos que ustedes requieren para que los alumnos se destaquen como ellos lo quieren. Pues nuevamente, mil gracias y muy buenos días tengan todos ustedes.